sacarla, ver qué tenemos. Antes de ponernos a comprar cualquier cosa. Después de un invierno largo, uno se olvida de qué cosas hay guardadas para el cuidado del jardín. Cosas que uno tiene guardadas. ¿Ves? Esto me es muy importante porque todavía en las noches se pone bien frío. Todavía estamos bajo el tiempo de la helada, o sea, puede ponerse temperaturas congelantes y lo necesito para tener los semilleros y irlos poniendo afuera. Y estos plásticos los están los tiestitos para los semilleros. Algunos están en muy malas condiciones, pero voy a ver cuáles puedo usar. Vamos a poner aquí, ¿verdad? Porque como eso va a ser el computador. Thank you.
ya he sacado todo lo que es de jardinería que estaba en ese almacén. Tengo mucho para reciclar. Así que escriban en los comentarios sugerencias de qué puedo hacer con tantas cosas para la jardinería. Necesito reciclar, convertir cosas en instrumentos de jardinería, aunque la mayoría son de jardinería. Pues aquí están. Esta manguera me la regaló mi hermano. Y esta manguera es como que suda, tiene orificios, es como porosa. Y es como un tipo de sistema de riego. Así que tengo planificado hacer algo con ella. Vamos a ver si el año pasado no funcionó muy bien. A ver si este año podemos crear algo mejor. Sugerencias. Escriban en los comentarios. ¿Quién la ha utilizado? ¿Cómo la han utilizado? Déjenme saber. Porque quiero usarla. Una bolsa de tierra, así que esto lo vamos a poner cerca del cuadro nuevo, lo vamos a trabajar. Estos tres cuadros que están aquí los vamos a trabajar con esto que está aquí. Ahora estos, no sé cómo se llaman, pero esto yo lo compré en Puerto Rico. Lleva más de 10 años conmigo, literal. Hay un video que tengo, un video que se llama Ideas para jardines de balcón o espacios pequeños, donde hay fotos en ese video de cómo yo utilizaba esto en un balcón. Yo vivía en un apartamento de un tercer piso y tenía las jardineras enganchadas en esto. Así que esto es otra sugerencia que necesito de parte de ustedes. Escriban en los comentarios porque quiero usarlos este año. Digo, el uso es la razón de esto es para enganchar una jardinera, pero es que tengo que ver dónde las voy a enganchar. Esto también lo traje de Puerto Rico, tiene más de 10 años conmigo. Esto es para ponerlo en algún, colgarlo en algún lado y poder poner canastas que cuelguen. Esto lo compré el año pasado y es para colectar agua que cae de las canales de la casa. Espero poder usarlo este año. El año pasado no tuve mucho éxito con
con el intento, porque todavía tengo que buscar cómo, tengo que comprar una pieza para que la, el agua caiga directamente a esta, esta zona. Esto es para mantener las plantas en su lugar. Puede ser para los tomates, para cualquier clase de planta, es para mantenerlas derechas. Esto sí lo uso. Voy a poner estos mini invernaderos adentro del invernadero porque quiero poner los semilleros acá adentro. Todavía faltan como 20 días para que cualquier peligro de heladas, ¿verdad? Todavía las temperaturas fluctúan en unos 30 grados Fahrenheit en las noches. Así que quiero hacer semilleros. No los quiero hacer adentro de la casa porque no están haciendo muy bien.
puedo poner unos cuantos semilleros, los cubro con plástico en lo que faltan estos 20 días. Bueno amigos, ya han pasado varios días, realmente se me agotó la batería y no pude continuar grabando, pero en el día de hoy te muestro que ya he acomodado los semilleros en este lugar y estoy para sembrar. Bueno, ya tiene la tierra, falta ponerle la semillita y comenzar la siembra aquí. Todavía las noches están bien frías, así que yo lo que hago es que abro de día el invernadero y cierro en la noche. Dejo todo bien tapadito para que no se dañe. Y aquí puse el otro mini invernadero, ¿verdad? Estarle allí, estarle aquí. Y aquí ya rellené con tierra los semilleros y voy a estar poniendo las semillitas para que se protejan del frío acá adentro, en lo que se va todo peligro de que venga alguna helada en la noche o en la madrugada realmente. Bueno, como se me agotó la batería, no pude terminar de mostrarles. Les sueño entonces un pequeño clip de cómo quedó acá cómo quedó esto. Acá ya quitamos todo quitamos el compostero de aquí y todos los tiestos que estaban acá. Y bueno, pues estoy trabajando con esta parte que es las semillas. Hasta el próximo video. Chao. Así que como experimento, pienso que debo...